¿Tenéis consensuado a nivel del grupo Arkea una señal de silencio? No, no, ya, no pasa nada. Cada uno hace su. Bueno, pues es una de las cosas que tendré yo que se consensúe, porque vamos a tener una señal. Dependiendo de la norma que yo ponga en la sociedad, hay más o menos etiquetas. Las etiquetas las traigo, ¿vale? Entonces, si yo pongo la norma que hoy toda la persona que no pueda entrar por aquí tiene una etiqueta, voy a conseguir que se etiquete más o menos gente que si lo pongo por aquí. Pregunto. Si yo hoy, veniros para acá los de atrás porque quizás no veis bien. Si yo hoy digo, tengo dos normas, una es entrar por aquí y otra es entrar por aquí. ¿Por dónde etiqueto más gente? Si yo entro por aquí, etiqueto a más gente, o si entro por aquí, etiqueto a más gente. Hay etiqueta más gente, porque es más estrecho. Hay más impedimento. Hay más duda, exactamente. Entonces, dependiendo de la norma que haya en la sociedad, nos vamos a encontrar con más o menos barreras y con más o menos etiqueta. Entonces, nosotros vamos a entrar por aquí. Toda la persona que esta tarde no entre por aquí, se va a poner una etiqueta. Porque alguien hay que etiquetar, porque entonces no sería real la sociedad. De momento todo el mundo etiqueta, ¿no? Rápidamente. A ti, si eres muy alto, te diría, mira el camino, el alto, el otro te diría, mira este, no sé qué, mira el orejón, ¿no? Aunque, los botes, esos que se decían antes. Entonces, bueno, pues la entrada la vamos a hacer así, cada uno va entrando y se va con una etiqueta que tiene que etiquetar. Independientemente de que tengamos una etiqueta, hay que coger esta bolsa y meter la mano y aquí con un tesoro. Guardarlo en la mano. No enseñarlo ni mirarlo, y nos ponemos por ahí alrededor de la casa, ¿vale? Venga, pues empezamos. Ahora, venga, empezamos. Venga. Entra dentro de la norma aunque tenga tu pie. Así que, bueno, pero no lo mire ni lo vea, ¿eh? Vamos a la siguiente. Venga, otra que no tiene etiqueta. Ni lo mire ni lo enseñe. ¿Vamos? ¿Miráis o fijáis la etiqueta o decís, voy a mirar a las personas y ya veo? ¿Qué
¿Qué sensación tenéis? ¿Cómo os soléis actuar? Hombre, vamos observando. Levantáis la mano, ¿vale? Levantáis la mano. Vamos observando a los niños y vamos viendo. Tú a priori no pones etiqueta, tú dices, no. Voy a conocer a los niños y yo ya veré qué es lo que pasa. Me parece muy bien. Yo opino que no, que por tema de seguridad directamente, cuando pasan por la puerta ya le ponen una etiqueta directamente. Pon un caso, un ejemplo. Alguien que pese más de 100 kilos, por tema de seguridad no debería ponerse la actividad. Vale, en este caso, en vez de la etiqueta, sería más ver un poco la capacidad. Vale, pues nosotros somos el grupo 1, estamos compuestos por Jesús, Nilo, L y José, que soy yo, ¿vale? Tarea 0, la conclusión nuestra de qué es la inclusión. La inclusión para nosotros es hacer partícipe a cualquier persona independientemente de sus particularidades o diferencias en cualquier ámbito de la sociedad y, evidentemente, haciendo que todos se sientan integrados y cómodos. Varias de las herramientas más utilizadas son la inclusión, adaptación y trabajo en equipo. Tarea 2. La de la pirámide, ¿vale? Entonces nosotros lo que hemos hecho, que lo hemos apuntado en el papel y hemos puesto las palabras clave en el muro, ¿vale? La 1, que estaría aquí, en la parte de abajo, que es la que reforzaría el muro, digamos, es la parte importante, es la formación en diversidad e inclusión, ya que si no tenemos esa formación, pues el resto no sirve para nada, ¿vale? La segunda, ¿pone aquí eso? ¿Contactar? Vale, la 2, contar con distintos canales y vías de comunicación a la hora de comentar y explicar, de explicar y realizar la actividad, ¿vale? Esto ya teniendo en cuenta que tenemos la formación. El 3, completando la parte baja del muro, contar con protocolos en los que recojan las capacidades de cada persona, ya que si, bueno, pues si no tenemos un protocolo, no tenemos la capacidad nosotros de solventar eficientemente las actividades que pueden desempeñar esas personas, ¿vale? Pasamos al segundo nivel del muro, ¿vale? Aquí entraría en el apartado 4 y 5. El cuarto sería realizar siempre equipos heterogéneos de personas con capacidades diferentes, ¿vale? También es una forma importante de la inclusión, ¿vale? La quinta, enseñar la importancia de la diferencia y valorar la diversidad como un valor y no como un problema, ¿vale? Y por último, en la parte final del muro, mantener una actitud de escucha permanente y personalizada, ¿vale? Evidentemente, pues había otro apartado que era muy importante, pero bueno, como al final tenemos que elegir 6, han sido los elegidos, ¿vale? Vale, ahora nos vamos a lo de los dados y colores. Vale, pues aquí en el apartado 1 he aprendido al menos 3 cosas que no sabía. Todos hemos concordado en que sí, ¿vale? Todos hemos aprendido cosas en este aprendizaje que hemos tenido hoy. En el 2, ¿puedo poner en práctica mañana algunos de los aprendizajes? Igualmente, hemos coincidido en que sí. En el apartado 3, creo que mi alumnado aprendería. Igualmente, hemos coincidido los 4 en que sí, ¿vale? En el 4, he reflexionado, y he hecho un cambio de mirada. En este caso, hemos estado de acuerdo en que no, ya que, o sea, previo a esto ya teníamos esta dinámica, ¿no? Ya nosotros nos sentimos que actuamos así con gente que es diferente o que tiene otras particularidades, ¿vale? En el 5 me gusta aprender con sesiones prácticas. Evidentemente, a todo el mundo le gusta aprender con sesiones prácticas, ya que te refuerzan bastante la teoría, y todos hemos coincidido en que sí. Y en la última, quiero seguir formándome en atención a la diversidad e inclusión.
Pues como cualquier otra cosa que se pueda aprender, evidentemente siempre es positivo y todos hemos concordado, ¿vale? Bueno, autorreflexiones del equipo. Pues seguir con una formación inclusiva y actualizada, donde se ponga en práctica todo el aprendizaje y sepamos adaptar nuestras necesidades a las de ellos, ¿vale? Aprendizaje de métodos y herramientas para una mejor inclusión. Vale, pues nosotros somos el equipo, nuevo grupo, el equipo número 3, ¿vale? Y en este caso los miembros son, veis que está repetido Javi, sería Javi Pastor, yo soy Javi Palma, Sergio y José Luis, ¿vale? En primer lugar, con respecto a la tarea cero, ¿vale? Que hace un poco la reflexión, digamos, individual de cada uno sobre el concepto de inclusión. La idea inicial, hemos partido del punto que el concepto de inclusión, cierto modo, lo que busca es evitar cualquier tipo de rechazo a cualquier diferencia de una persona, en este caso una condición diferente, ya puede ser psíquica, física, ¿vale? Cualquier tipo de diferencia. Y una vez que, digamos, hayamos ese concepto interiorizado, adoptar las diferentes medidas para adaptar todas las actividades o contextos de, digamos, en este caso, de este alumno o niño, ¿vale? Para que pueda realizar a cabo esa actividad como cualquier otro, digamos, otra persona del grupo, ¿vale? Del equipo. Vale, eso por un lado. Ahora pasaríamos al punto de a nuestra construcción estrella, ¿vale? Nuestro punto fuerte. ¿Esto por qué lo hemos hecho así? Pues mira, hemos visto una figura, igual que en el punto del barco, distinta, creativa, hemos buscado un punto creativo, dejando en las bases también símbolos a una de nuestras instalaciones, digamos, estrella, que sería la torre de nuestro rocódromo, ¿vale? En la base, como punto número uno más importante, que es lo que hemos estado de acuerdo todos nosotros, ¿vale? Que ha sido el punto de la formación, es decir, formación, diversidad e exclusión, ¿vale? Después el punto número dos sería barrer dificultades en el concepto de tener muy clara la barrera de dificultad de cada persona para realizar los ajustes necesarios, ¿de acuerdo? Y poder dar, digamos, una atención más personalizada. Después ya pasamos a segunda planta, que en este caso tendría el punto número 3, nunca dar por supuesto, es decir, estamos un poco en relación con la número 2, ¿vale? Uh-huh. Teniendo claro esa dificultad, nunca dar hecho como dar por un trabajo por hecho, con certeza. Punto número 4, atención a escucha, que en este caso sería mantener una actitud de escucha permanente y personalizada. Va un poco de la mano al final todo. Y ya, que lo hemos dejado, digamos, la última planta, no porque sea menos importante, sino un poco que venía con. Que quedara en bonito, en cierto modo, con nuestra construcción, ¿vale? Que la importancia de la diferencia, es decir, darle ese valor a la diferencia, lo que está explicando primero en el primer punto, que no ha estado en el tema de la formación, que es ver esa diferencia y valorarla en sí misma, ¿vale? Uh-huh. Lo buscan la igualdad, en cierto modo. Y ahora, y por último, ya aquí posteriores, dentro de esa diversidad, que cada grupo, para poder, digamos, conocer uno a otro y apoyarnos dentro de esa heterogeneidad, como lo que decía que era hace de hoy, con las etiquetas, las diferentes etiquetas, ¿vale? Y ahora ya, el punto de autorreflexión, ¿no? Sí. Vemos los puntos de autorreflexión, ¿verdad? Vale, pues el punto número uno, que ha respecto a las tres cosas, en este sí que hemos estado de acuerdo, nosotros hemos intentado ser lo más sincero posible, ¿vale? Y en este punto ha sido uno de los cuales hemos estado de acuerdo todos, que sí, que el día de hoy hemos encontrado después en autorreflexión como conceptos, términos como lo que ha empezado de DUA, la explicación de nuestra compañera María Prieto, que la primera que se ha encontrado de la ficha, el pasaficha, ¿no? El pagaficha. Y algunos conceptos más, no recuerdo. El punto número 2, ¿vale? Puedo poner en práctica mañana algunos aprendizajes. Aquí se ve un poco más de diferencia entre nosotros, porque algunos veía que sí podían práctica, mientras que otro no lo veamos del todo viable porque tampoco sabemos al grupo al que, por ejemplo, nos vamos a encontrar enfrentar mañana. Igual tampoco te da esa posibilidad de poder, digamos, poner en práctica nada porque no, digamos, no tiene ningún tipo de diversidad, o, ¿vale? Punto número 3. Creo que mi alumnado aprendería, por supuesto, nada más que con la formación recibida ya, digamos, estamos un poquito más, sabemos más acerca al respecto y podemos poner en práctica, pues, incluso este tipo de aprendizaje cooperativo, distribuciones a las cuales antes no sabíamos y a partir del día de hoy, pues, en cierto modo hemos conocido. El punto número 4, que dice, he reflexionado y he hecho un cambio en la mirada. Aquí hemos estado de acuerdo y hemos dicho que no. ¿Por qué? Porque sentimos que tampoco íbamos muy desviados de la tónica, digamos, lo que quiere llevar la inclusivo, ¿no? Que no haya sido un cambio de panorama por completo, sino, claro, no habrá detallado algunas cosas, no habrá, digamos, aprendido nuevos conceptos y a lo mejor una forma más, las vías acertadas, como sean, pero tampoco ha sido un cambio de mirada completo, como en cierto modo. 5, me gusta aprender con sesiones prácticas, en este caso hemos estado todo el mundo de acuerdo que sí, que se hace mucho más ameno, ¿vale?
algo común. Y el punto número 6, que quiero seguir formándome en atención, diversidad e inclusión, que aquí también otro de los puntos que hemos tenido que decir, que va en consonancia con nuestro primer punto, la base de, digamos, de nuestra formación, ¿vale? Y ahora por último, que esto lo hemos dejado, bueno, este se ha quedado... Bueno, no importa. Ha sido una otra reflexión de comentario de crítico entre nosotros, ¿vale? Que aquí nuestra conclusión sobre todo es que realmente nos aporta, tan solo son ventajas para todos, para el contexto, el global de todos son ventajas, lo que la, digamos, la idea de la inclusividad lo que busca o su objetivo. Entonces, claro, con respecto a lo de evitar, como hemos dicho, el primer punto de reflexión personal, por cierto, más eso, que la otra reflexión es que es algo positivo, que no nos va a dar nuevas herramientas, como también he dicho antes, el grupo número uno o el equipo número uno, y un poco por esa dinámica. Vale, nuestro equipo está formado por Nara, José, Adrián y yo, que soy María. En la primera actividad, que es que entiende por inclusión, la apuesta común, hemos llegado a la conclusión de que al final la inclusión significa atender a la diversidad de todas las personas en cualquier ámbito de la vida cotidiana, no solamente en la educación, integrando y adaptando al final a todas las personas a las circunstancias que nos encontremos. En la siguiente tarea, ¿vale? Nosotros hemos construido como una puerta, ¿no? Sí. Que al final, en vez de un muro, pero con una puerta en medio. Un muro, una barrera, pues nosotros abrimos las puertas, ¿vale? Entonces, en la base hemos puesto la idea de enseñar la importancia y la diferencia de la diferencia y valorar la diversidad como un valor y no como un problema, porque creemos que eso es una de las cosas más importantes. Después tenemos la formación en la diversidad e inclusión. Al final lo primero es tener una buena formación, ¿no?, que es la base. Por encima tenemos contar con protocolos en los que se recojan las capacidades de cada persona. Siempre al final tenemos que tener unos protocolos en los que nos vamos basando. Sin protocolos sería todo un descontrol. Luego tendríamos nunca dar nada, por supuesto, asegurarse antes de comentar la actividad que todas las personas han entendido qué tiene que hacer y cómo hacerlo, porque al final estamos trabajando en un parque donde tenemos que tenemos que asegurarnos de que las personas han comprendido la actividad por la seguridad de las mismas, ¿sabes? Que esa es nuestra responsabilidad. Y luego tenemos, por último, trabajar estrategias de dinámicas de grupos y contar con distintos canales y vías de comunicación a la hora de comentar y explicar y realizar la actividad, ¿vale? Y la última tarea la va a comentar, vale, mi compañero. El primer dado. He aprendido al menos 3 cosas que no sabía. Hemos estado todos de acuerdo en que... 2 que no y 1 que sí, ¿vale? ¿Puedo poner en práctica mañana algunos de los aprendizajes? Hemos estado de acuerdo que sí, todo el mundo. Creo que mi alumnado aprendería. 2 que no y 1 que sí. He reflexionado y he hecho un cambio de mirada. 2 que sí y 1 que no. Me gustaría aprender con sesiones prácticas. Creemos que está muy bien la teoría, pero la práctica es como mejor se aprende. Y quiero seguir formándome en atención a la diversidad e inclusión. Hemos puesto que sí. Mejor seguir mejorando. Las conclusiones del equipo. A ver si... Hemos reflexionado sobre la importancia de la inclusión y del cambio que podríamos hacer si todos y todas trabajáramos este aspecto en nuestro día a día. Una, dos y tres. ¡Fuera etiqueta! ¡Fuera etiqueta!